Pues le damos la palabra a Micael. Él es sociólogo y filósofo franco-brasileño. Actualmente es director de investigación emérito del Centro Nacional de Investigación Científica en París, Francia. En 1970 publicó una de las obras más respetadas sobre el pensamiento del Che Guevara. En 2001 fue coautor del Manifiesto Ecosocialista Internacional. Es un especialista en el hecho religioso, obviamente, y en particular de lo que él mismo define como el cristianismo de liberación. Micael, adelante. Bueno, antes de todo quiero agradecer a la editorial de la Universidad Vero Cruzana que se lanzó a esa aventura de traducir mi libro, en particular a mi amigo Agustín. Quiero agradecer a la traductora que se dio mucho trabajo para traducir ese libro, es difícil, y también a ustedes dos, Alfredo y Germán, por sus comentarios. No voy a resumir mi libro porque ya lo ha hecho brillantemente Irlanda. Voy a hacer tal vez algunos comentarios sobre los comentarios de los comentarios. ¿Por dónde empiezo? Voy a empezar por Samuel Ruiz. ¿Qué tal? Efectivamente el cristianismo de la liberación, la teología de la liberación es un fenómeno muy importante del cual no hablamos aquí. Bueno, quedaría para otro libro. Pero efectivamente es algo que nos conduce a encarar la religión con otros ojos, ¿no? De manera un poco distinta. Y bueno, yo tuve la suerte de encontrar a don Samuel Ruiz y tuvimos una pequeña charla. Y yo le pregunté si él se identificaba con la teología de la liberación y él me contestó que sí, pero añadió, usted sabe, lo importante no es la teología, es la liberación, ¿no? Me parece muy interesante ese comentario. Ahora, varios de ustedes mencionaron la fórmula brillante de Marx, la religión es el opio del pueblo, pero añadiendo, como Alfredo lo hizo, que el contexto de Marx es un poco más complejo y Marx señala que la religión es a la vez expresión de la miseria real y también protesta, puede ser protesta, ¿no? Entonces eso es fundamental precisamente para entender un fenómeno como el cristianismo de la liberación. Es una religión de protesta, ¿no? Y bien, varios de los autores de que discutimos aquí analizan precisamente ese potencial de protesta de la religión. Pienso, por ejemplo, a E.P. Thompson, cuando habla del gran poeta y artista inglés del siglo XVIII, William Blake, como un disidente religioso revolucionario, ¿no? Y Eric Hobsbawm también analiza los varios movimientos campesinos milenaristas, quiliásticos, ¿no? Tienen esa dimensión religiosa, pero que eran movimientos revolucionarios en Italia del Norte o en España, etc. El caso de Eric Hobsbawm es interesante porque él no es conocido como sociólogo de la religión, es conocido como historiador. Y bueno, él de los autores que están aquí es el único que tuve la suerte de conocer personalmente. Y bueno, cuando escribí el capítulo que habla de él, le envié una copia por correo electrónico para que me lo comentara y él me contestó diciendo que no iba a hacer comentarios, que dejaba por mi responsabilidad, pero añadió que se quedó muy sorpreso de descubrir que era sociólogo de la religión, ¿no? Porque, bien, pero creo que sí, ¿no? Creo que... Ahora, ¿cuál es la diferencia entre historiador y sociólogo? Bueno, no tanto nos preocupa. Una de las ideas de ese librito es que tenemos que superar un poco las fronteras disciplinares, ¿no? Tenemos que ser un poco más indisciplinados, ¿no?
y muchos de esos autores son eso, ¿no? Son indisciplinados. A empezar por Walter Benjamin, que nadie puede clasificar si es crítico literario, filósofo, sociólogo de la religión, historiador o qué, ¿no? Entonces es algo, alguien que es inclasificable. Bueno, Walter Benjamin tiene esa idea muy original, creo muy, muy actual, de que el capitalismo funciona como una religión. Una idea que él saca a partir de algunas tesis de Weber, pero va mucho más allá de Weber. Weber no lo plantea así. Y creo que realmente el funcionamiento, la cultura capitalista moderna, sí tiene ese carácter religioso, ¿no?, de que habla Benjamin. Y es interesante que los teólogos de la liberación planteen algo muy parecido, ¿no? Varios teólogos de la liberación dicen que en el capitalismo hay manifestaciones religiosas de carácter idólatra, ¿no? Entonces hay ídolos que son objeto de adoración, como el mercado, el dinero o la deuda externa, etc., ¿no? Son divindades, son ídolos, fetiches que exigen sacrificios humanos, ¿no? Se sacrifican las vidas a las leyes del mercado o al pago de la deuda externa, ¿no? Entonces, eso es un argumento de varios teólogos de la liberación que entonces coinciden con Walter Benjamin, aunque nunca lo han leído, ¿no? No conocen a ese texto de Benjamin que ha sido descubierto, digamos, relativamente hace poco tiempo, ¿no? Bueno, a Irlanda le gustó en particular el ensayo sobre Du Bois, Webb Du Bois, el pensador, gran pensador negro americano. Comparto su opinión, simplemente me permito observar que es de la autoría de mi querido amigo y colega Hervé Dianthey, ¿no?, que es un especialista de la cultura negra en Estados Unidos, y él redactó ese bonito ensayo, ¿no? ¿Qué más voy a decir? Pues quiere decir algo sobre la fórmula religión, la religión es el opio del pueblo. Bueno, yo diría dos o tres cosas. Primero, efectivamente la fórmula se aplica a varios fenómenos religiosos, ¿sí? Es decir, hay fenómenos religiosos que efectivamente funcionan como el opio del pueblo, ¿no? Pero no es, eso no es suficiente, es decir, conocemos otros fenómenos religiosos que no tienen ese carácter, sino al revés, ¿no? Funcionan como un aguijón, ¿no?, que despierta el pueblo y lo lleva a tomar conciencia y a luchar, ¿no?, por su liberación. Eso es primera cosa. La otra es que esa fórmula no la inventó Marx, ¿no? Estaba ya, era de uso bastante corriente en su época, un poco antes, ¿no? Varios de sus amigos más cercanos la utilizaban, como Moses Hess, el filósofo neo-hegeliano, dos o tres años antes ya había utilizado. El poeta Heinrich Heine, que era un gran amigo de Marx, también la había utilizado. Entonces no es que Marx la inventó. Y yo diría otra cosa, esa fórmula, la religión es opio del pueblo, es, a pesar de brillante y de impactante, yo diría que en cierta medida es pre-marxista, ¿no? Corresponde a una etapa en la obra del joven Marx, y aún si no comparto la tesis de Althusser, de la separación entre el joven y el viejo, sí, algo de eso hay. Un momento en que Marx era un neo-hegeliano de izquierda, digamos, y veía a la religión como, de un punto de vista filosófico, ¿no? Como una, digamos, una manifestación de la enajenación, en fin, de una manera no histórica, ¿no?, como una entidad, ¿no?, un fenómeno analizado en términos puramente filosóficos. Es un poco después,
a partir de las tesis sobre Feuerbach de 1845, sobre todo la ideología alemana, que Marx y Engels empiezan a analizar la religión como un fenómeno social e histórico, ¿no? Por tanto, que sufre transformaciones sociales e históricas, que es parte del proceso de la lucha de clases, que se va transformando en función de transformaciones económicas, sociales, políticas. Es decir, no es una entidad abstracta, ¿no?, la misma en todas las épocas, ¿no?, sino que es una de las manifestaciones de la ideología o de la producción espiritual, y su papel es, corresponde a situaciones históricas determinadas, y en momentos históricos determinados se enfrentan formas religiosas distintas que corresponden a intereses de clase distintos, ¿no? Eso es el análisis propiamente materialista histórico o marxista de la religión, que encontramos además en Erich Fromm, en E.P. Thompson, en Eric Hobsbawm, etc. Pero ya lo encontramos en Federico Engels, ¿no? Federico Engels tiene un libro que se llama La guerra de los campesinos, que es muy interesante, incluso para entender cosas de América Latina, que analiza la rebelión de los campesinos alemanes del siglo XVI, que era una rebelión al mismo tiempo social y religiosa, en la cual el principal portavoz, el principal dirigente de esa rebelión, de esa insurrección campesina, era un teólogo llamado Thomas Müntzer. Eso se pasa en el siglo XVI. Entonces Engels analiza cómo se van a enfrentar la Iglesia Católica Romana conservadora, que está junto a los príncipes y a los feudales, Lutero y el protestantismo, que se corresponden a punto de vista de la burguesía alemana, y ese teólogo revolucionario Thomas Müntzer, que está como portavoz religioso de los campesinos, ¿no? Y dice Federico Engels, Thomas Müntzer es un precursor del comunismo, ¿no?, porque lo que él llama el reino de Dios sobre tierra es una sociedad sin clases, sin dominación, sin Estado, etc. Bueno, entonces ahí tenemos un análisis materialista histórico de la religión, que es algo distinto de simplemente esa caracterización que es brillante, que es divertida, que es irónica, y que obviamente algo tiene con la realidad, que es la religión como opio del pueblo. Pero no sé por qué estoy hablando de todo eso, porque no está en mi libro, ¿no? En mi libro no hablo de eso, hablo en otros escritos, ¿no? Pero como ustedes tuvieran interés por esa cuestión, entonces les doy simplemente mi opinión sobre eso. Y bueno, de alguna manera en esos varios ensayos está presente esa discusión, ¿no?, de cómo la religión se ubica en el contexto histórico, social, el papel que puede tener, conservador, crítico, subversivo, revolucionario, etc. Eso es parte de las discusiones en esos varios ensayos. Muchas gracias.